¡Weaver! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo a gente asaltando la puerta norte! ¡Vete! Eres un cabronazo muy cabezota. ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste, Nick. Me enteré de eso. Matar a todos esos Reed. Sí, señor. Los ahogaste como si fueran putas ratas. Le hiciste un favor al mundo. Pero fijo que Iron Mike no lo vio así. ¿Verdad? Sí. Quiero que sepas que no quería matar al viejo. Vamos, vamos. No. Yo no quería. Pero no me dejó otra, joder. Intenté que entrara en razón, pero no hubo manera. ¡Cuidado! ¡No hubo manera! ¡Weaver! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo a gente asaltando la puerta norte! ¡Vete! No sabrás qué ha pasado. Eres un cabronazo muy cabezota. ¿Lo sabías? ¿De lo que hiciste, Nick? Me enteré de eso. Matar a todos esos Reed. Sí, señor. Los ahogaste como si fueran putas ratas. ¡Métete ahí! Le hiciste un favor al mundo. Pero fijo que Iron Mike no lo vio así. ¿Verdad? Sí, quiero que sepas que no quería. No tengo mucha munición. No, yo no quería ni. ¡Weaver! ¡Lárgate de aquí! ¡Corre, ya! ¡Tengo a gente asaltando la puerta norte! ¡Vete! Eres un cabronazo muy cabezota. ¿Lo sabías? Me enteré de lo que hiciste, Nick. Me enteré de eso. Matar a todos esos Reed. Sí, señor. Los ahogaste como si fueran putas ratas. Le hiciste un favor al mundo. Pero fijo que Iron Mike no lo vio así. ¿Verdad? Quiero que sepas que no quería matar a Nick. No, yo no quería a Nick. Pero no me dejó otra, joder. Intenté que entrara en razón, pero no hubo manera. ¡No hubo manera! ¿Tienes ganas de matarme? Me has seguido hasta aquí. Has vuelto por ella. ¿Verdad? Ah, sí, has vuelto por tu chica. Pues tengo malas noticias, Deacon St. John. Tu cura te liberó. Al coronel no le gustó mucho. No, señor. Le dio una buena paliza. Una paliza de muerte. Si no me queda. Debería haberlo visto venir. Thank you.
No te hacen falta. ¡Esquiso! ¡Esto acaba ya! ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Me oyes? ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Me oyes? ¡Hijo de puta! ¡Te voy a matar! ¡Con mis propias manos! ¿Me oyes? ¿Sabes qué es eso? Hubo un tiempo en el que te habría arrastrado a la mierda. No. Y te habría dejado con los ajenos. Pero, no voy a hacerte eso. ¿Quieres saber por qué? Porque te arrancarían las extremidades. ¿Sabes una cosa? Ellos no lo disfrutarían. ¡Cállense! ¡Todos! Sé lo que está pasando ahí fuera. ¡Ahí fuera! ¡Fuera del arca! Pero está fuera. Aquí nada puede tocarnos. ¿Entendido? Dios ha bendecido esto. Es tierra consagrada. Estamos seguros aquí. Estamos seguros. No sé cuándo o por qué, pero yo vi algo. Quizá hace un mes. Sentí algo. Algo que no había sentido hace mucho tiempo y sé que muchos de ustedes puede que hayan sentido lo mismo. Y creo que sí. Podemos. Deacon. ¿Qué? Suelte el arma. Ya. Déjelos ir, coronel. Se acabó su milicia, es historia.
¿Quiere tomar un té? Seguro que sí. Sara, ¿le pondría una taza de té al errante? El arca era nuestra única esperanza. Lo sabe, por supuesto. Cuando se purgara al mundo... Cuando se purgara al mundo, era lo único que nos permitiría reconstruirlo. Todo estaba aquí. Protegido por la gracia de Dios. Pero nunca... Encontramos a nadie que tocara el piano, ¿verdad? Ya no importa. Cuando todo desaparezca, nadie quedará para escucharlo. Nos ha destruido. Ha destruido todo por lo que habíamos trabajado. No, coronel, lo hizo usted solo al empezar esta guerra santa. Se me dieron a elegir entre los engendros o usted. Me quedaría con ellos, porque al menos cuando matan, lo único que quieren es comer y no asesinan a mujeres desarmadas. ¡No! No hagas nada. Oye, ¿dónde está Busser? Ha muerto. ¿Puedes ir apurado? Vale, vale. ¿Podríais montar un hospital de campaña aquí? Hay una cueva por allí. Dentro hay suministros y vendas. Ve con más gente, venga. Tú, vamos. ¡Ricky! ¡Adi! ¿Me oye alguien? Puedo ayudar. Soy médico. Se acabó. Los que no están muertos o heridos por la explosión se rindieron, básicamente. ¿Dónde está Busser? Ricky, necesito ayuda por aquí. ¡Ricky! Sí. ¿Me habréis dejado algo? Busser. Siento haber tardado. No. Sí. No. ¡Salté! ¿Qué cojones? Justo antes de acabar el puente. ¡Vi el camión! Sí. No. Sentí la onda expansiva. No. Incluso a 3 metros de profundidad. ¡Menudo viaje! ¿Qué? ¿Creías que me había volado por los aires? ¿Qué otro te tocaría los huevos? Yo... Oh, ¡hola! Hermanita, una larga historia. Dicen que... alguien te ha estado buscando. ¿Qué? Estaba todo el día con lo mismo. Sí, no le hagas caso. Fue más idea suya. Ricky, Adi, ¿quién de las dos me va a sacar de aquí?
Todo tuyo, colega. He oído que vais a quedaros a reconstruirlo. No todas las ideas del coronel eran malas. Solo las de puto loco. Eres la segunda persona que me dice eso. ¿Quién más? ¿Curi? ¿Sabes qué? ¡Que le follen! Nos dejó aquí tirados. Si no fuera por él, estaríamos muertos. Vale, tío. Lo volveremos a intentar sin las gilipolleces militares. ¿Eh? ¿Te vas a perder mi discurso? Nah, estaré bien sin escucharte. Hermano, lo logramos. Lo lograste. Tío, ¿sabes? He de admitir que llegué a pensar que tú... ¿Que me iba a matar? Tengo cosas que hacer. Dale duro, hermano. Sí, allá va. Estaría orgulloso. Lo hiciste. Lo hicimos. Ven. ¿Ves? No está tan mal parar y encender la luz. Bueno, esto ha sido más una hoguera, pero... Ya. Sí. Nunca te había visto dar un discurso. Ah, venga, no va a ser un discurso. Vale. Señora. Joder. Ya he tenido bastante. ¿Significa eso que están callándose? ¿Ah, sí? Te están esperando. Joder, ¿es tu pie? Sé que tenemos mucho que reconstruir, así que iré al grano. No soy ningún líder. No me importa lo que digáis, no lo soy. Pero... hoy habéis conseguido algo aquí. Hemos conseguido algo. Nos unimos para luchar. No porque algún capullo nos lo ordenara, sino porque era lo que teníamos que hacer. ¿Y sabéis qué? ¡Hemos ganado! Os he visto esforzaros para reconstruir. Esforzaros para salvar vidas, para que la gente esté a salvo, para que coman. Os he visto sacrificar todo lo que tenéis, todo lo que sois, para hacer un mundo mejor. ¿Y veis? Por eso aún seguimos aquí. Por eso aún seguimos aquí. Sin ninguna esperanza en una vida mejor. O en un futuro que importe. ¿Para qué coño luchamos? ¿Sabéis? Iron Mike me dijo una vez que nuestras acciones hacen del mundo lo que es. ¿Qué hemos hecho? ¿Qué vamos a hacer? ¿Veis esto? Este es el primer paso. Creía que no ibas a dar un discurso. Sí, la he cagado. Oye, ¿cómo he estado? Bueno, ha estado bien. Para un motero malote. ¿Motero malote? ¿Lista para montarte, señora? No lo sé, depende. ¿A dónde vamos? ¿A dónde coño queramos?
dark in the same place. Despite what we overcame, sometimes don't it make you wonder, darling, when will it come to an end? 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. We might have kept a black and bay, but all around it still remains. Lord only knows forevermore. Looks like there's no way around, but I know I'll try somehow. At least it's all gone quiet for now. Tomorrow don't mean much in the waters we wade. My secrets are waiting for me when I get to my grave. 'Cause the price we paid left a mark that stains, and I don't think I'll ever be the same. Looks like there's no